Hola amiguitos, ¿cómo están? Mi nombre es Kevin Jared García y estudio en la Escuela Normal de Monclova. Hoy yo les voy a presentar el tema de suma de fracciones con el mismo denominador. Para comenzar, vamos a repasar las partes de una fracción. El numerador indica las partes que se toman. Después tenemos al denominador, que nos indica las partes en las que se divide una unidad. En este caso, para la suma de fracción, tenemos dos números, que es 2 cuartos más 4 cuartos. Aquí, el denominador, como ya lo vimos, es el mismo. Entonces, el denominador va a pasar igual. ¿Ok? Aquí, lo que es diferente, es que se va a sumar el numerador. Entonces, lo único que tenemos que hacer para terminar la suma de fracción con el mismo denominador es 2 más 4. Y así es como terminamos el proceso de una suma de fracciones con el mismo denominador. Gracias. Ok, y como opinión, también vamos a agregar la resta de fracciones con el mismo denominador. En este caso, el proceso del numerador va a ser diferente y el del denominador va a ser igual que el de la suma. Eso significa que el denominador lo vamos a pasar igual, ya que es el mismo. En este caso, sería el 2 y lo único que tendríamos que hacer es restar el 3 menos el 1 y nos daría 2 medios.